la que hay. Bienvenido a otro video más de Broken Hook. En el día de hoy estamos nuevamente en el lago Guayabal. A ver si podemos sacar uno de los animales de aquí. Pero hoy me acompaña Fishing Warrior. Mírenlo ahí. Así que, gente, suscríbanse en este canal. Suscríbanse al canal de él. Les voy a dejar el link con la información de él. Y eso, mi gente, vamos a darle. Vamos en el agua. Bueno, estos son los señuelos que vamos a estar utilizando hoy. Este, para la superficie vamos a usar el S-Wrap Surface White. Y para fondo vamos a estar usando el Rapala V-Blade. Esto es como si fuese un Rattling. Él se sumerge. Aquí tiene un bolín bastante grande. Y esta parte aquí tiene 6 bolines más. Un señuelo sumamente ruidoso en 3D con los Bad Eyes. Así que vamos a estar utilizando esto y vamos a ver cómo nos va. Primero, una tilapia, bastante grandecita. La cogimos con el V-Blade. Engancho, bien engancho. Para la release. Estamos igual a que débil limpio. Día. El sábado fue a cocinazo, creo que era. Está brutal, eso que me han dicho que se le cuesta lleno de guapote nada más. Sí. Día diantre. Está bueno, sí. Mira. El truco de hoy. Está bueno, bueno. Eso es parte de... Un carrex. ¡Oh, chispea, ¿no, Michael? Ahí está. Tenemos uno bueno. Ahí está. Ah.
grip. Bueno, la picada es bien difícil ya que el nivel del agua bajó y llegar hasta acá arriba fue una misión. Ay, se soltó. Del día, vamos a darle reel rapidito. Hey, era ahora, caramba, está a nivel demasiado bajito. La pica está bien mala. Tuvimos que llegar a un sitio donde sabemos ya que hay. Así que nada, vamos a darle release. Ahí se fue. Por el pegado, vamos para allá. Ya. Ven para acá. Thank you.
de release. Michael, mira aquí para que tú veas cómo chisteo esto. Yeah, eso sí que está grande. Diablo, qué aparato, Michael. Ese tiene que ver como 19, 18, obligado. Yeah, jayo. Yeah. Mira, Michael, cómo chispean. Michael, mira cómo chispean. Clase aparato. ¿Tienes para medir? No, por eso, porque está. Esto. Okay. 19 obligado, 20. 18 y cuarto, ¿verdad? Ay, 18 y medio. Esta porquería así. Mala mía. Esta la separada. 18 y un cuarto medio. Voy a darte la báscula para que la pese. Cero. Se me va, güey. Ya, no traje eso. Ya está en cero, lo pones así ya. Vamos a ver cuánto. Dice aquí 3.50. 3 libras y media. Sí. Ya hablo, yo creo que me llama. Qué pesado, man. Está bueno, está bueno. Bueno, mi gente, vamos a proceder a lo que verá, a lo que muchos no se atreven. A soltarlo. Mira cómo se fue, mira. Ahí se fue. Está bueno, bueno. Lobina, la madre de la lobina. Papi, yo creo que ese es mi récord de lobina, ¿sabes? Qué embuste. Lobina en Guayabal. Clase aparato. Papi, yo nunca cogí una lobina así. Papi, mira esto. No puede ser. En mi vida. Yeah. Déjame medirla rápido.
Y no, no cabe aquí. Tengo que abrirla. Uy. ¿Cómo te va? En mi vida he cogido una lobina así de grande. Veinte pulgadas medio. Bueno, vamos a pesarla rápido a ver. Cuatro libras exactas. Cuatro libras. Brutal. Bueno. Ahora sí, mi gente. Después de esta tremenda captura, vamos a proceder a darle release. Como pudieron ver, tuvimos excelente día de pesca, tanto yo como Fishing Warrior. Así que nada, si te gustó este video, acuérdate de suscribirte, dale like. Y nada, mi gente, voy a dejar abajo el link del canal de Fishing Warrior para que vean las capturas que el hombre tuvo hoy. Así que los dos nos curamos, saco una buena lobina, saco un buen tupu. Así que visita el canal de él para que veas el video que el hombre sacó el día de hoy. Así que nada, mi gente, nos vemos.